Un programa informativo de agencias gubernamentales con información local de ayuda familiar, con abogados, inmigración y más. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o YouTube. Mantente informado de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, solo aquí en El Jefe. Puedes obtener respuestas a tus dudas de migración. La abogada Margaret Wong, con más de 35 años de experiencia, ya está lista para aclarar tus dudas. Marca ya a la cabina al 615-732-5333. 615-732-5333. 615-732-5333. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros en este miércoles ombliguito de semana. Hoy es el 3 de junio y como cada miércoles, alrededor de la 1 a 1:30, pues estamos con la abogada Wong, pues por supuesto informando lo último de lo que está sucediendo con inmigración y por supuesto contestando todas sus preguntas. Su servidora Nayar en la mía, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. También pues le queremos dar la bienvenida a la abogada Wong y por supuesto a su intérprete que es Elisa Díaz y también asistente. ¿Cómo están el día de hoy? Gracias nuevamente por siempre estar con nosotros cada semana. Creo que los tenía en modo mute. Ya estamos en vivo el día de hoy. Abogada Wong, Elisa Díaz, gracias por estar con nosotros en este día. Bienvenidas. Attorney Wong, Elisa, thank you very much for being here today. Thank you. Gracias. Gracias a ustedes por pues nuevamente estar con nosotros cada semana, como lo había comentado. Y recuerde que si usted tiene algún caso, tiene alguna pregunta sobre inmigración, lo puede hacer en la sección de comentarios a través de nuestro Facebook, El Jefe FM. Y por supuesto, nos puede mandar un mensaje de WhatsApp. Lo tenemos aquí pues ya listo para poder ver sus preguntas al 615-992-1640, 615-992-1640. Y por supuesto, nos puede llamar a nuestra línea de cabina, que es el 615-732-5333. Vamos a estar contestando las llamadas y hacer para que usted pueda hacer sus preguntas a la abogada Wong. Y pues una pregunta que pues sabemos que en esos últimos días, desde que empezó esta pandemia, pues inmigración ha estado cerrada, las oficinas han estado cerradas. ¿Nos puede dar lo último de cuándo posiblemente podemos ver que las oficinas puedan abrir pues después de todo lo que ha sucedido con el COVID-19? Well, we know for a while now that the immigration offices have been closed, but is there any new news on when the offices will reopen? Yes, it will reopen tomorrow, so today's program is very timely. But as far as the general information is, the naturalization ceremony will go on, but we have not yet had any clients who receive a letter yet, so I presume tomorrow immigration will start sending out notices for fingerprinting, for interviews and stuff. But if our audience listeners did not get any call-in notices, I don't suggest they go. Because without that call-in letter or info pass appointment or something, they won't accept us. They won't see us. Sí, mañana empezarán a abrir, van a estar abiertas las oficinas. La ceremonia de naturalizaciones todavía están, pero aún no han agendado a las personas quienes van a tener la ceremonia. Ellos probablemente mañana empezarán a enviar esas notificaciones junto con notificaciones para las huellas, para la entrevista, pero no sugiere la abogada de que vayan las personas sin la carta de la cita, vayan a la oficina hasta que la inmigración les envíe una carta, porque si van sin la notificación no los van a atender. Okay, sí, van a estar abriendo próximamente. ¿Sabe cuáles son, van a ser los nuevos pues procedimientos, quizá precauciones que van a tener en lo que es el cuidado de pues ponerse cubrebocas, ponerse guantes? ¿Hay un cierto procedimiento ahora?
Well, do you know if there is any new procedures, like wearing masks or gloves yes, to the offices? Absolutely. They already sent out a notice about a week ago. We have to wear masks. We also, they only allow us to go in 15 minutes prior to the interview notice. So, for example, there's an interview notice come, say, 9 o'clock, there's an appointment. They only let us go in at 8:45. If not, we have to wait in the car or outside in the air, in the open air. But as far as actual call-in letter, I have not read it yet because we have not gotten any. But as far as mass, absolutely safe distance, absolutely, they won't let us go in until 15 minutes. But when normally immigration is late, so we have a lot of appointments like at 10 o'clock and they're scheduled like 10 for 10 o'clock. So normally we'll get in by 8 o'clock and then sometimes whoever is there first, they'll call us. But now we don't know if they're going to go with the 15 minutes or whoever is there first. So we have to see after tomorrow what happened. Sí, definitivamente. Hace una semana atrás, ellos anunciaron de que las personas que vayan a ir tienen que usar máscaras y tienen que venir 15 minutos antes de la cita. La abogada da de ejemplo que si su cita está agendada para las 9 de la mañana, venga por lo menos 15 minutos antes, como la 8:45. Si viene antes que esa hora, ellos van a hacer que usted espere afuera del edificio o dentro de sus carros y no queremos eso. También lo que no sabemos al momento es porque antes, si usted tenía la cita a las 10 de la mañana, podía venir un poco más antes y ellos atendían basado a las personas que llegaban. Ahora no sabemos si va a ser así el procedimiento o si van a continuar con permitiendo a las personas entrar 15 minutos antes de su cita. Entonces eso sabremos más adelante después del día de mañana. ¿Qué sucede si, por ejemplo, tienen una cita del cual han estado esperando por mucho tiempo y presentan quizá fiebre o algún síntoma que posiblemente puede ser el COVID-19? ¿Cuál va a ser el proceso entonces? ¿Tendrían que llamar y cancelar o qué es lo que pueden hacer? So what would happen if there is a person who has an appointment scheduled they show symptoms, a fever or any other symptoms, what would be then the process? Do they have to call to cancel? The news release did not talk about call to cancel, but definitely they will not allow us in if we had been in contact in the past 15 days with people who already had the virus or now I have the virus or now I had a virus 14 days ahead, they won't let us in. As far as the temperature and stuff, we don't know how they're going to enforce it tomorrow. Sí, ellos no van, no sabemos exactamente cuál sería el proceso. Sabemos que no se puede llamar para cancelar, pero ellos no nos van a permitir entrar a la oficina si muestra algún síntoma, especialmente si la persona tuvo contacto con alguien que tuvo el virus 15 días antes o tiene los síntomas del virus. Pero sabremos más en el día de mañana. Perfecto. Para las personas que apenas están en sintonía, les platico que estamos el día de hoy en el programa Camino del Inmigrante junto con la abogada Wong. Estamos platicando sobre lo último que está sucediendo en inmigración y del cual pues se nos estaban platicando pues el día de mañana que posiblemente pues ya van a poder estar en las oficinas y pues próximamente van a escuchar de cuándo es que posiblemente van a tener su cita. Si usted tiene alguna pregunta, nos puede llamar a cabina 615-732-5333, 615-732-5333, también a nuestro WhatsApp, usted puede mandar un mensaje al 615-992-1640, 615-992-1640 y por supuesto nuestra página de Facebook, puede poner su pregunta en la sección de comentarios. Recuerde que la abogada está con nosotros hasta la 1:30 contestando sus preguntas. Tenemos una pregunta, dice, tengo mi perdón I-601 aprobado desde el 28 de febrero.
Me lo aprobaron en la embajada americana. Tengo 3 meses esperando por las instrucciones. ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar? I had my 601 waiver approved on February 18 at the U.S. Embassy. I have been waiting for 3 months for the next process. How much longer do I need to wait? What country is she from? Which American embassy? Mexico, Guatemala, or El Salvador? ¿De qué país? ¿De qué embajada americana? ¿En qué país? México, El Salvador, Guatemala. Okay, esa pregunta nos la mandaron por WhatsApp, sí, digo, por nuestro Facebook. Blanca López, si nos puede contestar la pregunta de cuál embajada es donde usted fue, con mucho gusto. Continuamos con su pregunta aquí con la abogada. Entonces, por el momento no tenemos esa respuesta. Actualmente creo que ya nos acaba de contestar, dice que de México. Mexico. Okay. Mexico is the slowest. Right now, Guatemala is faster than El Salvador. El Salvador is faster than Mexico. Mexico is at least a year. So he only got it February. It'll take probably 2 months for Mexico to find out. It must be a 601A. So why is he already in Mexico if it's a 601A? Normally, our clients don't even leave the country until after we got an appointment. But if he's already there, if it's approved in February and he's already there, it'll take at least 9 months because now they're closed. They're not even opening probably till middle or end of June, even though they say they're opening on June 15th. I don't think they'll open. They're not working. I'm so sorry. Mexico, you don't leave until everything is approved. You get the medical and on a Tuesday, then you leave on that Sunday or Saturday. You go for the medical on that Tuesday, and then you go to the interview on that Thursday or Friday, and then you wait for your passport and you come home. If you are there, you have to wait a long time. Mexico is más lento que Guatemala. Guatemala es más rápido que Mexico, pero El Salvador es más lento que Guatemala, pero México es más lento que Guatemala y El Salvador. Entonces, normalmente uno no se va fuera del país cuando uno está esperando que el perdón esté aprobado. Uno tiene que esperar que la aprobación del perdón para de ahí salir de los Estados Unidos para poder ir a la entrevista solamente. Y eso demora por lo menos 2 semanas, si acaso. Entonces, si la persona lo sometió, pero ya está fuera del país, es posible que tenga que esperar por lo menos hasta 9 meses, porque ahora las embajadas están cerradas, y aunque ellos digan que posiblemente lleguen a abrir a mediados o a finales de junio, es posible de que no sea así, y la persona tenga que esperar ese tiempo fuera del país. Okay, entonces, si usted gusta más información, puede comunicarse con la abogada. ¿Cuál es ese número de teléfono para que puedan hacer una cita con ustedes? Es el 615-833-2206, 615-833-2206. Perfecto. Recuerde que si usted tiene alguna pregunta, lo puede mandar a nuestro WhatsApp 615-992-1640, 615-992-1640 en nuestro WhatsApp y nuestra línea telefónica en cabina, que es el 615-732-5333, 615-732-5333 y por supuesto en la sección de comentarios en nuestro Facebook, El Jefe FM. Una pregunta que nos llega dice: hola, mi nombre es María, tengo 20 años en Estados Unidos y 4 hijos. Mi segundo niño tiene autismo. Tengo una aplicación de migración que mi hermano ciudadano está pidiendo. Fue aprobada en el 11 de abril del 2002. A mí me gustaría saber cuánto más tengo que esperar. Muchas gracias. Question for María. I've lived here for 20 years in the United States. I have 4 children, 1 with autism. I have a petition pending since April 11th of 2002 by my U.S. citizen brother. How much longer should I have to wait? You know, these are very, very good cases. What country is he from? Es un buen caso. Estos son uno de los buenos casos. ¿De qué país es ella? Okay, sí, María, que nos mandó la pregunta a través de nuestro WhatsApp, si gusta nos puede pues contestar de dónde
de dónde es y así pues la abogada Wong va a poder contestar su pregunta. Recuerde que estamos con la abogada Wong en este programa Camino del Inmigrante. Mándenos sus mensajes por WhatsApp 615-992-1640, 615-992-1640 y también por llamada a nuestra cabina 615-732-5333. Vamos a esperar a ver de qué país es y nos iremos con otra pregunta de nuestro Facebook. Dice, estoy esperando mi cita para ir a la Embajada de Juárez para mi entrevista desde diciembre y no he recibido ningún documento. ¿Debo de preocuparme? So we don't know where she's from, okay. So we're waiting for her to respond. We're going to the next question. Oh, let me answer this one because then we don't forget it. I'm so sorry. Let me because it's an important question. Nos acaban de comentar que es de México. Disculpe. Oh, she's from Mexico. Okay. That's why. Because if it's from El Salvador, Guatemala, Venezuela, that part of the world. A quota for family 4, that means for sisters and brothers, they're already opening up to 04, 05. This person filed in 02. That's why Mexico right now is only opening till 97, 98. So it'll be another 5 years. Now, if I were her, I may not want to wait. If somehow ICE pick her up or if she does something silly to get ICE to put her in court, she can actually do two things. Number one, check if she has 245I. When quota opens, she can file the green card with the court, number one. Number two is check if she had to put it right. Number two, she has an autistic child. That's a very, very good non-LPR cancellation of removal case. Unless it's in Atlanta, but even that church has been promoted. So these are cases she can win non-LPR 10-year cancellation. In the meantime, also get a work permit. So number three, you can always wait. If it's Mexico, it's 97, 98, now it's 02, another 3 or 4 years. The problem is Mexico line is very, very long. So the best thing to do on these type of cases is do the 42B, get that work permit, and wait and win the case in court. And if we lose, we can always file green card at that time. Because in the meantime, quota not open, you're waiting for what? This is a very good question. Sí, como ella es de México, este tipo de casos de hermano, ciudadano americano a hermana, dura mucho tiempo. Ellos están viendo casos bajo el caso de ella está bajo la F4, familia 4. Entonces, ellos están viendo casos del año 97 o 98. Esto quiere decir que como la solicitud de ella fue sometida en el 2002, entonces aún la cuota no está abierta para proceder al siguiente paso para la residencia. Ahora, si en dado caso ella es detenida por cualquier razón por inmigración, hay dos cosas o dos opciones que ella tiene. La primera es averiguar si ella califica bajo la ley de la 245I y si se puede comprobar, se puede someter la residencia con la corte. Y la segunda es, ella tiene un niño autista y ha vivido aquí más de 10 años, entonces ella califica para el perdón de los 10 años. También, si ella desea no hacer nada al momento, lo puede hacer, pero el proceso bajo el hermano dura mucho tiempo, por lo menos tendría que esperar otros 3 a 4 años más, y por lo menos bajo el caso del niño autista, bajo la cancelación de 10 años, ella es posible que ella pueda obtener ganar su caso y mientras tanto obtener un permiso de trabajo. Perfecto. Y nos puede, voy a repetir la otra pregunta. Dice, estoy esperando mi cita para ir a la Embajada de Juárez para mi entrevista. Desde diciembre no he recibido ningún documento. ¿Debo de preocuparme? Another question. I've been waiting for my interview appointment for the embassy in Ciudad Juárez. Since December, I have not received any documents. Should I be concerned? No, that's what I mean. Because Ciudad Juárez is Mexico. You should have that CDJ number. They're very, very slow. My recommendation is we really need to go tell the congressmen, the senators, to push them. Juárez used to have the fastest. In 1.5 months, you get an appointment. Even a perdón, a waiver, takes only 4 days, 2 weeks. In fact, we hired the woman who used to
provide those waivers years and years ago. But now, it's, sometimes it's a year, you're not getting it. So it was December, now it's only May. It's no cause to concern. But it doesn't hurt to talk to the politicians, the congressional, small federal, the senators, and tell them, I mean, because people like us, sometimes we don't have a voice in politics. So we really need the senators and the congressmen to know that people there are not doing their jobs. Of course, it's Trump because they don't want too many legal people now. They're cutting out legal immigration. Sí, es lo que estaba diciendo. Es en México. Ciudad Juárez es muy, la embajada en Juárez es muy lento. Se supone que la persona tenga una CDJ, número CDJ. Ella dice que este es el momento donde la persona deberíamos ir al Congreso y al Senado para empujarlos, para dejarles saber a ellos que ellos no están haciendo su trabajo bien porque se están demorando mucho tiempo. Eso no era el caso antes. Antes se demoraban por lo menos mes y medio o para estas peticiones y para las visas por lo menos 2 semanas, 4 días. Entonces, ahora se están demorando mucho más. Por eso es importante de nosotros poder ir al Congreso, al Senado, a empujarlos a ellos, a que ellos hagan algún cambio, porque ellos están muy lentos y no están haciendo su trabajo bien. Ok, perfecto. Si usted gusta más información, usted gusta pues comunicarse con la abogada Wong para ayudarla con su situación de migración, usted puede comunicarse al 615-833-2206, 615-833-2206. Y queremos agradecer a Janet Abeja. Al momento de comprar o vender su casa, trabaje con la agente líder en bienes raíces. Janet Abeja, no espere más, es su momento ahora. Y ahora nos iremos a la línea telefónica, tenemos una llamada. Buenas tardes, ¿cuál es su pregunta? Hola, hola. Okay, creo que hola, se nos... Hola. Sorry, yeah. I think our call dropped. Nos vamos a ir con otra llamada. Hola, buenas tardes, ¿cuál es su pregunta para la abogada? Hola, ¿cuál es su pregunta para la abogada el día de hoy? Yo quería saber si puedo arreglar papeles o algún permiso por mi esposa. Ella es ciudadana. Okay. I would like to know if I can be able to obtain a document or a permit through my wife, who is a U.S. citizen. Yes. The only way why you couldn't do it, maybe, is because if you enter illegally, you cannot do adjustment of status, or you left and come back, so you had a perm bar more than 365 days, or you had a prior deportation order, or voluntary departure, or expeditious removal. So these are situations where you cannot get a work permit. If not, absolutely, yes, you can get a work permit. La única manera que usted no podría arreglar sería si usted entró ilegalmente a los Estados Unidos, no podría hacer un ajustamiento de estatus. Si ha entrado varias veces y salido varias veces de los Estados Unidos, usted tendría una barra permanente que le impediría arreglar. También si tiene una deportación o salida voluntaria o fue deportado en la frontera, esos son motivos motivos por la cual usted no podría obtener un permiso de trabajo, pero si no, sí, usted podría obtener un permiso. Okay, pero yo entré hace 17 años y sí me agarró migración al cruzar, pero yo no sé si es deportación o salida voluntaria, yo no sé eso. So I entered 17 years ago and I was caught at the border. But I don't know if it was deportation or voluntary departure. I don't know. Normally, if he's from Mexico and he never gave FALSO documents, it should be only a catch and release. But if he's from other parts of the world, it could be expeditious removal if he was sent back, except Mexico. Normalmente, si usted es de México y no demostró documentos falsos, normalmente la persona solamente fue parada por un tiempo y regresada sin deportación. Pero si es de otro país, es posible que sí fue una deportación.
Okay, si usted gusta más información, se puede comunicar con la abogada Wong nuevamente. El número de teléfono es el 615-833-2206, 615-833-2206 para más información y así se puede comunicar con la abogada Wong. También queremos agradecer a nuestros amigos de Michael's Auto Sales. Ellos están ubicados en el 2503 Dickerson Pike y también en el 4515 Nonzo Pike en la ciudad de Nashville. Usted puede llamarles al 615-821-2886. Ellos tienen una amplia selección de vehículos usados y financiamiento disponible. Se habla español. Michael's Auto Sales, ellos están nuevamente ubicados en el 2503 Dickerson Pike y 4515 Nonzo Pike. Y puede hacer su llamada al 615-821-2886. Y nos iremos pues a otra pregunta que tenemos aquí por nuestro WhatsApp. Dice, hola, buenas tardes, yo tengo permiso de trabajo y a mí me dieron cancelación de la deportación, me cerraron el caso, pero solo me dieron permiso de trabajo. Yo no podría tratar de arreglar residencia por el tiempo que tengo aquí. Tengo 20 años sin salir de este país. Yes, another question. I have a work permit under cancellation of removal. My case was closed at court, and I only have a work permit now. Is there any way that I can get a green card through the years that I've lived here? I've lived here for 20 years. Yes, the fact that you always have that work permit means that your 42B was filed. You need to check the hardship, especially if the kids are still under 21. If they have hardship, you may want to reopen your case and go to court. The problem is under Trump, we cannot reclose it. So if you want to be conservative, keep it closed, protect work permit, at least from nothing, we have something. And you can get the $1,200 and the $500 for the kids and, you know, any unemployment and stuff like that. But if you feel you can win the case, absolutely reopen it. Have a good lawyer talk to them. If you're in my case, I would love to you look at the hardship. Don't reopen until you know you can win the case. Ya que usted tiene el permiso de trabajo bajo la cancelación de 10 años, eso quiere decir que ya usted sometió la solicitud, pero se lo cerraron. Ahora, para usted lo puede reabrir si desea para poder proceder con el caso y intentar ganar su caso para obtener la residencia, pero usted tiene que ver el sufrimiento extremo y extraordinario de sus hijos, y sus hijos tienen que tener menos de 21 años de edad. Si usted abre el caso nuevamente, tiene que tener en mente que bajo la presidencia de Trump, él no lo va a permitir volverlo a cerrar. Entonces usted va a tener que proceder hasta el final. Por eso es que usted va a tener que hablar con un buen abogado para ver si el reabrir su caso es una opción buena para usted, ya que si usted lo reabre, no lo va a poder cerrar de nuevo. Entonces, a nosotros nos gustaría escuchar más de su caso y ver si es el reabrir su caso es algo viable para usted. Perfecto. Y si usted gusta más información, nuevamente el número de teléfono, nos están preguntando aquí el número, es el 615-833-2206, 615-833-2206 para hacer su cita con la abogada. También queremos agradecer a nuestros amigos de Taquería Los Gallos. Ellos tienen tacos, tienen mulitas, sopes, gorditas, comida corrida y mariscos. Taquería Los Gallos, usted puede hacer su orden al 615-423-4319, 615-423-4319 y están ubicados en el 5101 Nonsville Pike en Nashville. 5101 Nonsville Pike en la ciudad de Nashville. Y nos iremos con la última pregunta que tenemos del público. Dice, buenas tardes, yo tengo 11 años en el país, tengo 4 hijos ciudadanos, tuve un DUI en el 2017. Mi pregunta sería si hay algún perdón o alguna forma para poder ajustar mi estatus. So I've been living here in the U.S. for 11 years. I have 4 U.S. citizen children.
I have a DUI from 2017, and my question is there any relief available for me to adjust status? DUI is not an automatic cutoff for the 10-year non-LPR cancellation for removal. But if you have other criminal records, now Trump is saying more than 2 DUI is bad. Anytime, even minor misdemeanor on abuse is bad. So we'll have to look at the case, but nothing is hopeless. So don't give up. You should always like see a doctor. You know how every year we go to get a medical checkup. Same with if people who have no papers, if your criminal record, keep certified judgment entry and transcript at home and talk to a good lawyer maybe once every 2 years, once every year, once every 3 years, just to figure out what's the relief. Don't give up. El DUI no es, no automáticamente le corta los 10 años en los Estados Unidos, pero bajo la presidencia de Trump, él ha dicho que cualquier otro récord criminal o el tener dos récords o dos DUIs en su historial no es algo bueno. El tener un misdemeanor o tener algún cargo de abuso tampoco es bueno, pero no se debe rendir. Siempre sugiero a mis clientes que guarden todo su expediente criminal, si tienen, lo guarden y siempre vayan cada cierto tiempo a un abogado para ver si hay una opción para ellos, algún perdón que los pueda ayudar. Perfecto. Si usted gusta más información, nuevamente el número de teléfono es el 615-833-2206, 615-833-2206. Abogada, con todo lo que está sucediendo en estos momentos sobre lo que sucedió con George Floyd, ¿nos puede decir cómo esto pues quizá está impactando el mundo e inmigración de alguna manera? Attorney Wong, with everything that's been occurring lately with the incident with George Floyd, how is that impacting the world and immigration? Yes, it's the two issues regarding Mr. Floyd's passing. Number one is police brutality, civil rights, civil liberty that's in danger in America. That's a whole beauty about America, because most of us are immigrants. I mean, grandparents, Mayflower, they came from England, they came from here and there from Europe, and then 1924 to 1965, all the Asians are opening up, you know, all the Eastern Europeans. That's why America had always been very white, and now after 65, there's more people of color. Now, that's the first issue. The second issue is more than that, is immigrants like us, who have no papers, who may only have a green card, who may only have DACA, DPS, DED, just a work permit, C8, C9, we cannot have criminal record. Anytime you have a criminal record, you have a problem. So my recommendation for, I know we are angry, I know we want to help, but please don't go out there and throw stones and break curfew, because anytime you have minor misdemeanor or even resisting arrest, you lose your green card, you lose your work permit. You may lose, I'm not saying you will. You may be stopped if you have to do a 42A, because anything more than one criminal record, especially on violence, is a problem. So don't be stupid, all right? Don't go out there and do stupid stuff until you become a citizen of America. Sí, hay dos puntos importantes, y esa, la primera es la brutalidad policial. Vemos cómo a través de los años hemos visto cómo la policía ha sido específicamente agresiva contra la minoría. Por un cierto tiempo, el país de los Estados Unidos era primordialmente blanco, y ahora, después de los 60, vemos que mucha gente de color, mucha gente inmigrante ha emigrado a los Estados Unidos. Y el segundo punto es para los inmigrantes. Muchos, las personas como nosotros, que no a lo mejor no tienen documentos o tienen DACA o tienen residencia, es importante, aunque queramos apoyar en favor a esto que está ocurriendo, deberíamos tratar de no
meternos en problemas, aunque se entiende que hay un enojo y queremos ayudar, es importante de no querer salir y estar destruyendo propiedades o rompiendo reglamentos, porque cualquier crimen o cualquier récord criminal puede posiblemente quitarle a la persona su residencia o su DACA. Eso es muy importante de que recuerden que aunque quieran ayudar, no se deben meter en ningún problema para que ustedes no pierdan su estatus si lo tienen. Sí, puede perjudicar mucho su situación, entonces es importante de también pensar en eso, porque es algo que pues lamentablemente puede dañar mucho su situación de inmigración. Por último, una pregunta que nos han llegado es que si sabe algo sobre los segundos cheques que supuestamente pues podemos estar recibiendo por todo lo que se ha pasado con la pandemia, el stimulus check. ¿Sabe algo sobre esos cheques, si se van a llevar a cabo o no? There is another question as well that's been going around about the stimulus, the second wave of stimulus checks. Do you know anything about it if people will receive another stimulus check? I've heard rumors, but I don't know for a fact, because it's really not an immigration issue. It's very much an American issue. But more than that, from what I heard, there is a big movement on mixed families. So, for example, I'm a citizen. I married my husband who only filed tax return on tax ID number and no social. But my two kids are also born in America. That's what we call mixed families. There is a big movement in Senate and Congress that mixed families, even though the husband or the wife have no papers, they should be able to get the $1,200, number one. Number two is I have also heard that the people who didn't get it the first time should be getting a second check very soon, because it's just money ran out. But who knows if any of these information is true. Yo he escuchado rumores, no sé con certeza, porque esto no es migratorio, es más con el gobierno de los Estados Unidos, pero no es migratorio. Pero sí he escuchado de que el Senado y el Congreso han estado empujando para que las familias integradas o mixtas puedan recibir un cheque. ¿A qué se refiere esto? Las familias mezcladas es como, dando ejemplo, como si una esposa ciudadana americana está casada con alguien que no tiene papeles pero tiene hijos americanos, esa familia no llega a recibir el cheque porque el esposo es indocumentado. Entonces el Senado y el Congreso están empujando para que estas familias también puedan obtener un cheque. También se ha escuchado rumores de que es posible que las personas que la primera vez que dieron estos cheques no lo recibieron, a lo mejor en la segunda sí lo llegarán a recibir. Pero esto se sigue evolucionando, entonces no sabemos con certeza. Perfecto, muchísimas gracias por darnos toda esta información y por supuesto contestar las preguntas del público. Nuevamente, si usted gusta más información de su caso y gusta contactarse con la abogada, el número de teléfono es el 615-833-2206, 615-833-2206. Muchísimas gracias, abogada Wong, y por supuesto también a Elisa Díaz, gracias por estar con nosotros y por darnos toda esta información. Gracias. Thank you very much, Attorney Wong. Thank for giving us this information. Okay. Thank you so very much. Thanks for inviting us. Muchas gracias por invitarnos. Gracias, muchísimas gracias a las dos por toda esa información. Y también queremos agradecer a nuestros amigos de Mecánicos Domicilio. Le puede ayudar con su problema de auto en Nashville y sus alrededores. Llame a Mecánicos Domicilio al 615-810-6420. 615-810-6420 para su problema de auto en Nashville y sus alrededores. Recuerde que tenemos a la abogada Vaughn cada miércoles de 1 a 1:30 contestando sus preguntas aquí a través del Jefe FM en nuestro Facebook y también en nuestra radio, para que usted esté en sintonía cada miércoles y usted pueda hacer sus preguntas sobre sus casos o dudas que usted tenga sobre inmigración. Y también puede bajar nuestra aplicación para que usted esté en sintonía y lo pueda escuchar en cualquier lugar
que usted se encuentre a través de la aplicación El Jefe, El Jefe 96.7 FM. Muchísimas gracias por estar con nosotros, su servidora Nayeli La Mía, aquí a través del Jefe FM en nuestra comunidad. Hasta la próxima. Margaret Wong te invita a escuchar todos los miércoles de 1 a 1:30. Aseguranzas El Bronco, seguros de auto personal y comercial, seguro para su negocio, Workman's Comp y General Liability, con oficinas en Nashville, Madison y Murfreesboro para servirle. 615-942-6899. Michael's Auto Sales, 2503 Dickerson Pike y 4515 Nolensville Pike en Nashville. Visítanos, hablamos español. Una amplia selección de vehículos usados, financiamiento disponible. Michael's Auto Sales, 615-821-2886. Hola, soy Miguel Vega de First Community Mortgage. ¿Quieres dejar de pagar renta? ¿Hacer un patrimonio para tu familia? ¿Lograr el sueño americano? Quiero ayudarte. Llámame al 615-274-1104, 615-274-1104, 615-274-1104. Estoy a tus órdenes. Mi nombre es Janet Abeja. Soy agente de bienes y raíces con la compañía de Benchmark Realty. Yo también fui compradora por primera vez. Deje que mi experiencia lo guíe en uno de los pasos más importantes de su vida. No espere más. Es su momento ahora. Descubre algo nuevo en Electronic Express. Ahorra hasta 50% en las mejores marcas. Whirlpool, GE, Samsung, LG y más. Obtén una televisión inteligente 4K HD de 55 pulgadas a tan solo $399. No te pierdas la oportunidad de ahorrar $400 en una televisión inteligente 4K HD de 70 pulgadas por tan solo $799. Ahorra en una lavadora secadora de vapor a tan solo $499. Ahorra a lo grande en el Día de la Raza. Compra en Electronic Express. Nosotros lo hacemos posible. Taquería Los Gallos, tacos auténticos, mulitas, sopes, gorditas, comida corrida, mariscos, órdenes para llevar al 615-423-4319. Taquería Los Gallos, 5101 Nolensville Pike en Knoxville. ¿Qué tal, amigos? ¿Sueñan con tener un auto como este Mustang, ya sea en rojo o naranja? Yo también, y nuestros amigos de Flying Wheels Auto pueden hacer tu sueño realidad hoy mismo. 2618 de Nolensville Pike. Flying Wheels Auto tiene 25 años trabajando con toda la comunidad latina de la ciudad. Venga y conozca todos los autos que tenemos. Seguro aquí encontrará el que está buscando. ¿Tienes problemas con tu auto y no sabes a quién llamar? Mecánico a Domicilio te ofrece servicios de mecánica en general hasta la puerta de tu casa en Nashville y sus alrededores. Está disponible todos los días. Llama ya al 615-810-6420. 615-810-6420. 615-810-6420. Bienvenidos a nuestra oficina dental. Los esperamos. Madison Square Family Dental, gran especial para nuevos pacientes sin seguro dental. Solo $59. 615-280-6074. Mi nombre es Janet Abeja. Soy agente de bienes y raíces con la compañía de Benchmark Realty. Yo también fui compradora por primera vez. Deje que mi experiencia lo guíe en uno de los pasos más importantes de su vida. No espere más. Es su momento ahora. Michael's Auto Sales, 2503 Dickerson Pike y 4515 Nolensville Pike en Nashville. Visítanos, hablamos español. Una amplia selección de vehículos usados, financiamiento disponible. Michael's Auto Sales, 615-821-2886. Taquería Los Gallos, tacos auténticos, mulitas, sopes, gorditas, comida corrida, mariscos, órdenes para llevar al 615-423-4319. Taquería Los Gallos, 5101 Nolensville Pike en Knoxville. Nuestra comunidad, un programa informativo de agencias gubernamentales, con información local de ayuda familiar, con abogados, inmigración y más. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o YouTube. Mantente informado de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, solo aquí en El Jefe.